Bueno, la conselleria el que li reclamàvem és el que venim dient, no? que se segueixin aplicant aquestes polítiques d'habitatge públic, que són molt necessaris perquè la gent jove de les nostres illes pugui accedir a un habitatge digne. I a part d'això, pues, donar-li les gràcies a la Marta Vidal per la feina feta fins ara i desitjar-li molta sort i encerts en el nou conseller, que no tenim el ple de conèixer-lo, però esperant que seguiran les polítiques i seguirà, pues, amb aquesta dinàmica de dur coses endavant i anar provant coses per intentar millorar la situació. Lo más importante es poner vivienda asequible en el mercado, y poner vivienda asequible en el mercado en este momento pasa por desbloquear el tema de los urbanizables. Tenemos suelo urbanizable ya consolidadísimo en el entorno, en todo el entorno de todas las grandes ciudades, pero sobre todo en Palma, que lleva 20 años en tramitación y que no ha conseguido avanzar. El suelo ya catalogado, en muchos casos ya con bordillo, y no hay manera de conseguir ponerlo en marcha. Entonces, ahí hay que agilizar esas tramitaciones para que ese suelo realmente pueda revertir. Y en este suelo, por ejemplo, solamente en Palma hay al menos 9.000 viviendas protegidas, viviendas económicas, que podrían salir al mercado desbloqueando estos suelos. Esta es la principal petición que ya le hemos hecho al nuevo conseller.